¿Cómo estás? Te saluda el doctor José Cavala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. Y el día de hoy quiero compartir contigo una deliciosa receta anticancerígena con ingredientes 100% orgánicos y naturales que estoy seguro te van a ayudar a salir adelante del problema de salud que tienes actualmente. Muchas veces en los hospitales nos dicen que comamos de todo, que no necesitamos llevar una dieta específica, que no necesitamos vitaminas, o quizás te hayan dicho en la quimioterapia, come todo sancochado, nada crudo, y muchas veces nos imaginamos que nuestra vida ya no tiene sentido porque toda la vida estaremos sometidos a dietas estrictas. Sin embargo, déjame comentarte que hoy por hoy ya son cientos los pacientes que vengo tratando y que actualmente han logrado salir adelante del cáncer y sus tratamientos con una dieta deliciosa, anticancerígena y 100% saludable. ¿Cómo lo hicieron? A través de las recetas que contamos en nuestra guía de alimentación anticancerígena del doctor José Cavala. El día de hoy voy a compartir contigo totalmente gratis una de las recetas que están incluidas en nuestro libro. El día de hoy vamos a ver esta deliciosa receta. Muy bien, ahora vamos a preparar una deliciosa pasta cremosa con garbanzos. Los ingredientes que vamos a necesitar son fettuccine cocidos, chorrito de aceite de coco, 250 gramos de garbanzo cocido, 150 gramos de champiñones, una cucharada de salsa de tomate, media cebolla picada, un cuarto de taza de vainitas, un tomate picado, 4 cucharaditas de salsa de soya, 200 mililitros de leche vegetal, media cucharadita de sal amazónica y una cucharadita de cúrcuma en polvo. Muy bien, agregamos un chorrito de aceite de coco en una sartén previamente calentada. Agregamos 250 gramos de garbanzos cocidos, 150 gramos de champiñones y una cucharada de salsa de tomate. Movemos constantemente hasta que queden bien cocidos y blandos. Agregamos los vegetales, en este caso las vainitas, la cebolla picada y el tomate picado. Y sofreímos a fuego lento. Agregamos 4 cucharaditas de salsa de soya, 200 mililitros de leche vegetal de tu preferencia, puede ser leche de almendra, avena o coco, media cucharadita de sal amazónica para darle sabor, una cucharadita de cúrcuma en polvo. Y movemos mientras va cocinando a fuego lento. Recuerda que también lo puedes hacer en una sartén honda tipo wok. Hasta que te dejes cocinar por 3 o 4 minutos, revolviendo frecuentemente. Y ya está listo para servir. Lo puedes servir junto a una pasta previamente cocida. En este caso estamos utilizando nuestros fettuccines de quinoa. Y los vamos a servir junto con en nuestro pesto de garbanzo. ¿Okay? Es un plato 100% natural y nutritivo. Entonces, como has podido ver, esta sencilla, fácil, deliciosa y saludable receta la puedes preparar ahora mismo. Te invito a que no pierdas tiempo ya y tomes acción. Recuerda que una dieta balanceada y adecuada es la clave para tener éxito contra las enfermedades. Si deseas aprender un poco más, tener más idea de cómo mejorar tu salud y salir adelante del cáncer y las enfermedades con cambios en tu alimentación, te invito a que puedas hacer clic ya mismo aquí abajo en el botón de WhatsApp y un personal de mi equipo se va a contactar contigo para hacerte llegar totalmente gratis un extracto y resumen en formato PDF de nuestra guía de alimentación anticancerígena del doctor José Cavala. Entonces ya lo sabes, si quieres tomar acción ya mismo, da clic aquí en el botón de WhatsApp y ya tendrás en tus manos nuestro extracto y resumen en formato PDF de nuestro libro La guía de alimentación anticancerígena, donde vas a poder encontrar muchas más ideas de recetas para tu salud. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.